acentuando el contratiempo. Entonces en la carranga yo lo aplico. Hago el tiempo en el jambló de la campana, ¿ya? No insistir, estoy haciendo sabor en la campana. Así ya la hago, la trato de hacer, llevo el bombo, lo llevo a 3/4, 1, 2, 1, 2, 1, ¿sí? Silencio en el primer tiempo, el segundo tiempo y tercer tiempo va el bombo, 1, 2, 1, 2, y en la rumba, si llevo tiempos, y me lo imagino a 2/4, ¿no? 6/8, pero... Sí, ya lo hago, ya toco aquí corchea y semicorcheas. Lo mismo hago cuando hago variaciones, hago una corchea y la semicorchea aquí. Abro.
jaya, en la parte cerrada la voz, los coros, mantengo. Sí, eso yo lo tomé, lo que sea, ellos querían que hiciera lo que sea los 90 o 70. Lo que pasa es que la mayoría de los que lo tocan, el acento lo hacen en una parte donde es algo natural que usted siente un baterista, y aquí la zona, y él lo siente es. Decía a ustedes, pues, que si uno trata de aplicar, o sea, lo que estoy haciendo con la haya es como el rascado de haciendo el pico. Tratar el hi-hat, hace lo que hace el tiple, el bombo, está haciendo lo que hace el bajo, y el aro, el reach-out, o la campana, entra a ser como el rascadito, la parte seca que hace el mismo requín, el tiple, ¿no? Chac, chac, chac. Ese acento, pues lo acompañamos con, lo hago con el jamblover. Pero ahora sí cuadra la común. Voy a...